Aunque les decíamos en la presentación que no se asustaran, que hablaremos de sexo desde un punto de vista histórico, a través de su relación con la magia, el tema puede ser en algún momento no adecuado para menores. Desde las orgías en el mundo antiguo, los amuletos fálicos o hasta las relaciones sexuales con animales, son cuestiones que han merecido la atención de los investigadores. Tres de ellos nos acompañan hoy. Son Ana Vázquez Hoyz, que es profesora titular del Departamento de Historia Antigua de la UNED y especialista en temas de religiones antiguas, autora de varios diccionarios de términos mágicos del mundo antiguo y numerosos libros sobre este tema, así como de varios artículos y ponencias en congresos internacionales sobre el culto, sobre la magia antigua. Es miembro del Instituto Oriental de Chicago, del Instituto Español de Ciencias de las Religiones y del Centro Español de Estudios sobre el Próximo Oriente. Nos acompaña también María Teresa Román, que es profesora del Departamento de Filosofía, Moral y Política de la UNED, miembro de la Sociedad Española de las Religiones, licenciada en Psicología y doctora en Filosofía, autora de numerosos artículos sobre filosofía oriental. Por último, está con nosotros Óscar Muñoz Martín, que es miembro de la Asociación Española de Egiptología y del Instituto Español de Ciencias de las Religiones, así como del Instituto Oriental de Chicago, habitual colaborador de la doctora Vázquez y coautor con ella de varios libros sobre magia y religión en el mundo antiguo. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Supongo que para hablar de la sexualidad en el mundo antiguo habrá que hacerlo de una manera comparativa. ¿Cómo ha evolucionado desde aquellas épocas, desde las épocas remotas, desde la aparición, si se tienen datos, del hombre en la Tierra hasta ahora, la sexualidad? Pues sí, la sexualidad en el mundo antiguo era bastante más natural, su tratamiento, digamos, que lo que es en el mundo moderno y sobre todo a partir, digamos, de la represión sexual que se produjo en el cristianismo alrededor del siglo IV después de Cristo, más o menos en la época de San Agustín, que fue un gran misógino. Fue primero un gran pecador y luego fue un gran misógino. Y se practicaba el sexo con muchísima naturalidad en el mundo antiguo, pero no solamente el sexo, digamos, reglado o oficial como ahora de hombre-mujer, es decir, la bisexualidad, sino que la sexualidad podía ser tanto entre hombres y mujeres, hombres con hombres, como tú has dicho al principio, con animales, incluso pues también entre mujeres, es decir, que era una sexualidad muchísimo más libre. Ya, ¿y esto por qué? ¿Hay alguna causa que lo explique o simplemente esa libertad? Pues no, la verdad es que la sexualidad es una cosa natural como el nacer, como el morir o como el comer, es decir, la reproducción, la vida y la muerte van siempre unidas y no hay por qué ocultarla. Ya, pero quizá todas esas expresiones de la sexualidad no puedan considerarse naturales o... Quizá depende de la cultura en la que nacen esas, esas observaciones o esas formas de entender la sexualidad. En el caso concreto de las culturas, entre comillas, matriarcales, o con una cierta permisividad, donde la mujer tiene un papel relevante, que quizá no lo tenga en las culturas patriarcales, es evidente que hay un mayor grado de permisividad y eso permite, valga la redundancia, el que existan prácticas sexuales naturales, dado que la mujer en definitiva lo que representa es a la tierra y a la madre naturaleza. Y no creo que la madre naturaleza le extrañe ningún tipo de práctica sexual. Las culturas más pastoriles, que además se relacionan con las culturas pastoriles, culturas patriarcales, culturas mucho más agresivas, cambia esta estructura, esta forma de ver la sexualidad. En el caso concreto de los arios se ve perfectamente. De las culturas del Indo, Jarapa, Mohenjo-daro, la forma en que aparentemente se vivenciaba la sexualidad a la manera o la forma en que la viven los arios, desde luego casi no tiene nada que ver. Son otras formas de contemplar la sexualidad, totalmente diferentes. Y menos permisivas, evidentemente. Más que la sexualidad, ahora además se está viendo que es un, se produce un desgaste enorme de energías y renueva, acelera el pulso sanguíneo, o sea que sí, sí produce un cambio en los componentes del propio cuerpo, con lo cual tiene una importancia, es una energía que se desprende, una energía calorífica, y entonces es una parte importante del ciclo humano. Lo único que yo creo que en nuestra sociedad se le da más importancia
pues no sé, por una época tal vez que hubo anterior de represión, pero que no tiene que tener más importancia que el hecho de comer, que sí es importante, pero que no hay que, no hay que centrar toda la vida en simplemente el acto sexual, porque es un componente más de la vida de cada persona, sea cual sea vamos, tendencias normales o... O lo que se considera normal, porque no hay por qué considerar nada anormal. Claro, todo es subjetivo, digamos. La normalidad es subjetiva. ¿Es subjetivo o va cambiando con las épocas? Pues... O las dos cosas a la vez. Hombre, yo como historiadora del mundo antiguo puedo decirte que conozco los cultos a la fertilidad pues desde que el hombre es hombre y la mujer mujer. Es decir, como decía Maite antes, es el culto a la madre tierra. La madre tierra tiene que ser fecundada para que dé sus frutos. Entonces, ese acto sexual es un acto mágico y es un acto es una hierogamia, es un matrimonio místico. Hay que fecundar a la tierra y la unión sexual del hombre con la mujer no hay por qué esconderla. Se puede realizar en público porque es un acto sagrado. No solamente eso, sino el tema de la permisividad, el que se puedan llegar a realizar actos sexuales fuera de los... sagrados lazos del matrimonio. Exactamente. Es decir, que con animales, entre el mismo, personas del mismo sexo, etc., ¿no? Que quizá una cultura de tipo más matriarcal o donde la mujer pues, sea más libre o esté mejor considerada, puede llegar a permitir conductas sexuales menos rígidas, entre comillas la palabra rigidez. Sí, porque de hecho en casi todas las culturas tenemos la hierogamia, es la relación sexual con la divinidad. Con algo abstracto, que bueno, que a veces se representa a través de un ídolo, pero que realmente es algo inmaterial. Entonces, un poco nos puede extrañar, ¿no? También que aparezcan divinidades que se manifiesten en animales. Y bueno, pues es una cosa totalmente normal, bueno, normal, es más, está ritualizada, sacralizada y tiene una importancia importantísima para mantener el orden de reproducción del cosmos. Sí. Renueva los poderes, los poderes, por ejemplo, del faraón. Sí, en la ceremonia de Hatshepsut, claro. Tenía que demostrar cada cierto tiempo, un ciclo, que el faraón se renovaba físicamente, sus facultades, incluso las sexuales. Y venía apoyado por tres divinidades femeninas, una de ellas, por ejemplo, Isis, otra Wadjet y otra Nekbet, que son las protectoras de la corona real. Entonces, pues tiene que hacer un alarde de su virilidad. Y a veces pues cuentan algunos que hubo hasta tres ceremonias de Hatshepsut que se producían más o menos cada 28 años, pero tampoco se sabe. Sí, y se le llamaba todo toro poderoso, ¿no? Toro poderoso, que en los jeroglíficos, en el curiosamente, sexual, sí. El toro poderoso aparece con un jeroglífico que es un pene erecto, y otras veces aparece un pene con eyaculación. Y otra cosa curiosa, que los egipcios no diferenciaban, no querían diferenciar muy claramente lo que era semen con saliva, era una secreción del cuerpo. Y entonces tenía tanta importancia porque era dadora de vida que no diferenciaban. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? ¿En qué eran diferentes esas sociedades cuando ahora esas prácticas que ustedes mencionan no son aceptadas o escandalizarían a algunos? ¿Qué hacía que esas sociedades sí las aceptaran? Suponiendo que las aceptara todo el mundo. No, es que eran naturales. Es decir, lo que ha pasado, digamos, a partir... De lo que conocemos del cristianismo, lo que yo decía antes, de la época del siglo IV después de Cristo, es que hay una privación de los sentidos. Hay un libro que yo recomiendo a las personas que estén interesadas en este tema, que es el de Alain Roussel, se llama Porneia, se llama De la primacía del cuerpo a la privación sensorial. Entonces cuenta precisamente cómo de esa primacía de los sentidos, de una potenciación de la sensualidad y la sexualidad se pasa en un momento determinado a lo que es la privación sensorial. Hay que reprimir el sexo, hay que reprimir los sentidos, hay que reprimir el placer, todo lo que significa sexo es malo. Y eso ha permanecido hasta nuestros días. Incluso el catolicismo, el cristianismo, ha relacionado, en definitiva, digamos, ha retrotraído de las antiguas religiones la figura del macho cabrío, es decir, del dios Pan griego, ¿no? Con patas de cabra, ¿no? Que es la imagen representativa del demonio. Y les asustaba mucho, pero fundamentalmente por la connotación sexual que tenía o que presentaba ese macho cabrío. La sexualidad es mala. Eso es.
decir, que es una Entonces, a mí lo que me gustaría, pues eso, es... Además, he traído también dos libros que quería presentar a las personas que nos están viendo, que es el de Georges de Verret, que es Baubo, la vulva mítica, porque a alguien le puede extrañar en un momento determinado encontrarse, por ejemplo, en capiteles de iglesias románicas, la figura de una señora abierta de piernas mostrando la vulva. Y es muy curioso, no se va a ver muy bien, pero no sé si podríamos enseñarla a nuestros telespectadores. Es una figura femenina abierta de piernas, se le marca la vulva y a veces está... Se está viendo perfectamente a través de nuestras pantallas. A veces se ve un niño que sale. Es decir, ¿es la figura de la madre pariendo o es la figura de la vulva mítica? ¿Qué es la vulva mítica? Pues es el signo de esa fertilidad que emana de la vagina de la mujer. Y es muy curioso porque aparece en Grecia, en los mitos de Deméter, cuando Deméter está buscando a su hija Perséfone, que ha sido raptada por Plutón, está muy triste, está llorando y en un momento determinado hay una figura femenina que se levanta las faldas y muestra el sexo. Entonces la diosa, iba a decir la virgen, la diosa se ríe, con lo cual la risa y la vulva se convierten en un signo profiláctico, se convierten en un amuleto contra la tristeza, contra la desesperación y contra la desaparición de Perséfone. Y Heródoto, y esto lo puede contar también Óscar, lo cuenta también que las mujeres de Bubastis lo hacían las diosas egipcias, mostrar el sexo como forma ritual. Y hay una película de Buñuel, que supongo que os acordáis todos, que es Lola Gaos, os acordáis que era un escándalo, en la escena de la Sagrada Cena se levantan las faldas, es un gesto totalmente protector y apotropaico. Es decir, no tiene nada sexual ni erótico, sino que está espantando al mal de ojo mostrando el sexo. Y es muy curioso, no solamente el sexo femenino, sino también el culto femenino, ¿veis? Es el culto a Priapo, que es el culto al órgano sexual masculino. Es decir, que se ha adorado tanto al signo, al falo, como a la vulva. En Japón hoy en día se hacen procesiones con falos enormes de madera. Entonces es el día del pene, vamos. Vamos, tú tendrás más... La cultura japonesa. La cultura japonesa, aunque no está relacionada, pero la India que, efectivamente, que pervive hoy en día. Por supuesto. En cualquier caso, en todas las culturas la fertilidad es el símbolo que se atribuye a la sexualidad. Es decir, bueno... No hay variantes sobre eso. Yo no sé si va unido fertilidad y fecundidad y sexualidad, pero lógicamente sin sexualidad ni fertilidad y viceversa. Es decir, para que la tierra sea fecunda hay que realizar el acto sexual, el sacerdote y la sacerdotisa o la sacerdotisa y el rey sobre la tierra desnudos para fecundar el campo, para que la tierra se impregne de esa sexualidad y surja la vida. Es el matrimonio cósmico, digamos, es la famosa hierogamia. Sí, pero ahí tenemos una imagen en las pantallas. Ahí tenemos una imagen de cómo los falos, que es que a mí me llamó mucho la atención porque lo conocí por primera vez este tema en el norte de África, y aquí tenemos un falo de Pompeya que es protector y está sobre el umbral de una casa. Es decir, se ponía, pues igual que se pone a San Cristóbal o al Sagrado Corazón en nuestra cultura, te ponen la figura de un falo para que te proteja contra el mal de ojo. Y hay una cosa muy curiosa que no quiero dejar de contárosla, que estoy delante de dos señores y que veáis que estamos en una cultura machista, Maite, porque fascinum, de donde viene la palabra fascinar, es la palabra que significa falo en latín. Y en cambio, ¿sabéis lo que significa de peyorativo el órgano femenino? Somos un... El papel femenino... Bueno, estábamos viendo hace un momento los falos de Delos, para que veáis que en la adoración al falo, el culto al falo, había los falos por todos los sitios, como con valor protector contra el mal de ojo, porque al... ¿Puedo tener en las pantallas la imagen? Sí, son uno de los grandes falos de Delos, de la isla de Delos, donde nacieron Apolo y Artemis. Y es muy curioso porque el mal de ojo está producido por la mirada. Entonces, si se le enseña un falo o se le enseña la vulva, el que encanta, el que fascina con la mirada, se tapa. Entonces rompe el poder de su mirada, el poder maléfico,
y la persona puede escapar de ese mal de ojo. Por eso se llevan los falos colgados, se ponen en yo tenía, no los he traído, se me han olvidado, pero yo me he comprado hace poco en Italia unos falos pequeñitos, uno de coral blanco, otro de coral rojo. Y luego en el Museo de Mérida también venden, o sea, es decir que era un elemento natural. En la India también tenían un amuleto, el amuleto era un falo, y ha estado de moda muchísimo tiempo, además era muy valioso. Uh-huh. Y al igual que la mujer o la sexualidad, vista desde la mujer, representa la fertilidad, la masculina, que sería una fuerza de la naturaleza, o qué símbolo se le atribuye? Es la contraparte, son dos elementos que se tienen que unir para que, bueno, pues se produzca la fecundidad, la fertilidad de las cosas. Curiosamente, por ejemplo, en Egipto se ponía un falo en las ciudades que habían sido atacadas por los ejércitos del faraón, si habían luchado con bravura. Uh-huh. Si no habían luchado con bravura, se les ponía una vulva. Y entonces pues querían decir que habían sido cobardes, no habían sido tan valientes como era necesario. El valor en este caso se asociaría... Sí, poco a la bravura, al poderío. Al varón y la cobardía de la mujer, o que no sea necesariamente... Un comportamiento, lo que pasa es que la mujer es más protectora, entonces rehúye el peligro para protegerse. Sin embargo, el hombre, pues a lo mejor por esa actitud... Pues, de todas maneras, aquí algo que a mí me llama mucho la atención. Porque en el hinduismo, Brahma es el gran dios, el dios superior, el dios por excelencia es Brahma, ¿no? Brahma necesita, digamos, de dos aspectos, el aspecto, digamos, activo y el aspecto pasivo. El aspecto activo no lo representaría en este caso ni siquiera la Shakti, sino lo representaría realmente el dios Shiva con su consorte Shakti. Shakti hace aparecer la maya, la ilusión. Y curiosamente, el dios Shiva es el dios de la eternidad, pero la diosa Shakti es la diosa del tiempo. Y para que haya creación tienen que aparecer los contrarios, con lo cual nos encontramos también con la idea del andrógino. Para que exista una creación, para que Brahma de alguna manera se manifieste, necesita dos fuerzas, una creadora y otra de alguna manera que también es creadora en otro sentido. Una es activa y otra es pasiva, es decir, que si no hay dos fuerzas no sale, no hay posibilidad de que se produzca la creación. Y además Shiva está representado en forma de falo. Efectivamente. Y es muy curioso, en la India, yo lo he visto perfectamente, la adoración al falo, y está dentro de la forma de la matriz, ¿no? Uh-huh. Y es muy curioso porque he visto, se hacen libaciones de leche, que resbalan a lo largo del lingam, uh-huh, y caen por una abertura las parejas, el marido, la mujer, o a lo mejor la mujer que no puede tener hijos, toca con su mano la leche, coge esa leche que se está impregnada de la fuerza del lingam y del yoni, y se la toca con ella en la cabeza con el deseo de adquirir la fertilidad. O sea, que eso es actualmente. Hoy ocurre también lo mismo, ¿no? En determinados templos de Alto Egipto, que son dedicados al dios Mini Tifálico, que es un dios de la fertilidad, pues algunos guías pícaramente llaman a algunas mujeres diciendo que si no tienen hijos, pasando por detrás de una capillita y tocando el falo representado en una pared del dios Min, pues tendrán ese hijo deseado, ¿no? Y también hay algunas piedras. Ahí tenemos de nuevo en nuestras pantallas una imagen que corresponde a... Pues corresponde, es una divinidad itifálica, como decía Óscar, es una divinidad oriental donde están, se ven perfectamente representados los símbolos sexuales. Es una divinidad protectora, no tiene nada de obsceno. Ya. Pues es una consideración que conviene hacer. Todo esto no está, no se analiza nunca desde un punto de vista de una curiosidad malsana, ¿no? Sino de ese A significado... Me ha llamado mucho la atención porque la verdad es que, bueno, cuando estás investigando el mundo antiguo, pues es muy difícil, nunca tienes una certeza. Pero a veces me da mucha pena cuando, como dice Óscar, a veces los guías te dicen, ven, que te voy a enseñar una cosa así, dándole ese sentido obsceno, que claro, la gente sin cultura pues no puede entender lo que nosotros estamos explicando ahora, y por eso a mí me ha gustado traer este tema a colación para que la gente lo comprenda cuando vean falos pues en el puente romano de Mérida o en el acueducto de los Milagros, o los vean los falos de Pompeya. Y a mí me da mucha rabia siempre cuando se habla, por ejemplo, de lo que es la prostitución sagrada. No se puede, ese es un término peyorativo que creo que no se debe utilizar, porque no es prostitución, es un acto religioso en el cual se está repitiendo el acto cosmogónico de la creación.
Por lo tanto, es un acto de adoración, no es un acto obsceno, con todo lo que puede llevar de incongruencia decirte que un coito no es obsceno. ¿Pero cómo era la prostitución sagrada a la que se ha referido? ¿En qué cultura se daba y en qué consistía? Pues mira, la prostitución sagrada se conoce en los templos de Astarte. Astarte es la diosa erótica por excelencia, la diosa del amor, lo que luego se conoce como Venus o como Afrodita, y es una divinidad que tenía sus sacerdotisas. Y estas sacerdotisas lo que hacían era servir a la diosa ofreciendo sus favores sexuales a quien iba a solicitarlos. Esta solicitud, luego el hombre la pagaba con un óbolo que depositaba en el templo de la diosa. Por eso se le da la connotación peyorativa de prostitución. Y creo que en la India se practica todavía estos cultos de fertilidad, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, digamos que lo que actualmente yo tengo más conocimientos, más información de lo que ocurría antes que realmente de lo que ocurre ahora. A pesar de que tendré que hacer algún viaje a la India, a ver cómo están ocurriendo las cosas ahora. Sí, efectivamente, lo que pasa es que en la India, lo que sucede, no en la India, cuando se habla de la India es una cosa muy genérica, no es la India, es determinada corriente del hinduismo, que el hinduismo es una amalgama, una especie de sincretismo de muchísimas cosas, ¿no? Desde la cultura védica, pasando por las culturas del Indo, y yoga, en fin, se han mezclado muchísimos elementos, o sea, que hablar así a nivel genérico de la India es complicado. Yo me remito más a lo que se llama la práctica del tantra o el tantrismo, ¿no? Donde realmente el objetivo es conseguir despertar esa serpiente enroscada o kundalini que hay en el interior del organismo humano, y mediante esa activación de los chakras o puntos energéticos que hay en ese cuerpo, obtener esa reunión con la divinidad. Por medio de la unión sexual, ¿no? O sea, lo que llamamos, por ejemplo, en Egipto, lo que estamos hablando de hierogamias o matrimonios sagrados, ¿no? O sea, que es muy curioso que coincidan en todas estas culturas que conocemos. Sí, un pequeño inciso sobre, por ejemplo, en el culto de la diosa Artemis, que es una diosa que se denomina la no domada. Esta divinidad toma al hombre que ella quiere, no se deja poseer por cualquier hombre. Por ejemplo, tienes el caso de Acteón, que la vio desnuda, sin el consentimiento de la diosa, entonces lo convirtió en jabalí y lo devoraron sus perros. Entonces, ahí, en ciervo. Si es que hay otro mito, sí, que es en jabalí. El erimanto. El erimanto, efectivamente. Lo convierte en ciervo y es devorado por los perros de Artemis. Sí. Y en cambio se habla de que es la diosa virgen. Claro. Y no era virgen. Sí. Lo que pasa que es la diosa no sometida al santo yugo del matrimonio, entre comillas. Porque claro, el matrimonio lo que hace es mantener el estatus político. Por eso hay que sacralizar el matrimonio. No se puede permitir una sexualidad libre. Entendido. Los amuletos son, como han indicado ya, una invocación a la fertilidad, pero también supongo que protegen o se buscan ellos la protección sobre otras muchas cosas. ¿Cuáles pueden ser esos amuletos fálicos? Amuletos fálicos fundamentalmente lo que hacen es proteger... O esos amuletos sexuales, de cualquiera, sí, de los... Sobre todo, como te decía antes, protegen contra el mal de ojo. Es decir, no propician la fertilidad. Tú, para ser fértil, por ejemplo, este amuleto, suelen ser amuletos chiquititos, los llevan colgado al cuello los niños, los llevan todos los niños, suelen llevar en época romana un amuleto fálico. Actualmente parece ser que en Túnez y en algunas culturas islámicas, en la cultura islámica, también se utiliza la mano de Fátima. Incluso la mano de Fátima es un amuleto porque son 5 falos a la vez y en el centro lleva un ojo. Y es muy curioso porque están espantando y están rompiendo el poder del ojo maléfico. No sé si se podrá ver, yo tengo aquí la mano de Fátima. ¿Sacamos una cámara? Y es muy curioso porque a veces aparecen grandes falos, que claro, lógicamente no se pueden colgar al cuello, pero aparecen falos que tienen debajo campanitas, falos muy grandes con una persona encima, el rabo de forma como una especie de animal y el rabo de ese animal tiene forma de falo. Es precisamente lo que está describiendo, lo están viendo ahora nuestros espectadores. Esto sería un amuleto múltiple. Un amuleto tiene fuerza por sí solo, pero si ponemos 5, 6 o 7
elementos, multiplicamos por 1, por 2, por 3, por 4, y entonces aquí lo que tenemos es un falo, dos falos, la serpiente del rabo, que es otro falo, y luego las campanillas, que encima son triples, que es el número de la diosa, y encima tenemos la magia del sonido, con lo cual eso es un amuleto potentísimo que se cuelga en las puertas de las casas y se cuelga también para que el viento lo mueva y espante al mal de ojo y espante a los malos espíritus, como se espanta con los mantras o con los molinillos de oraciones. Eso es un seguro a todo riesgo, como el que está ahora... Exactamente, es increíble, porque ese, me parece que ese, no me acuerdo si es el falo de Sasamón o está en el museo, ya se me olvida de todos los falos que conozco, y son verdaderamente espectaculares porque son amuletos múltiples, son como grandes potencias protectoras, es como una central mágica de protección. Lo grande y lo pequeño, ¿no? Quiero decir que de alguna manera el símbolo que tendrá algún efecto, algo efectivo sobre la propia realidad, ¿no? Representará una parte de la realidad, ¿no? El símbolo fálico. Lo mismo que crea es también un elemento protector para lo que puede llegar a destruirnos, que sería el mal claro, de ojo, ¿no? Claro. ¿Así se interpreta? Efectivamente. Y bueno, también otro componente del falo, que es, sería, por ejemplo, para los egipcios, había los hechiceros o los brujos que dominaban el saber controlar el semen, los uzu, eran los que dominaban a través del semen o la saliva, tenían facultades para dirigir a gente, protegerla o atacarla. O sea, que son elementos que a veces tienen muchísimo poder y muchísimas claro, representaciones. Es que el semen representa la esencia de la persona, igual está que todo el código de la persona. Claro, está el código genético y es muy curioso, los antiguos supongo que no conocían la genética, no lo sé, pero... Me temo que no. No, nunca se sabe. Nunca se entonces, sabe. Lo que conocían los antiguos, la verdad que los antiguos eran antiguos, pero no tontos, como yo digo muchas veces, y tienen unas cosas extrañísimas. Y esto de que supiesen que a una persona se la podía controlar controlando el semen es una cosa que se ve, por ejemplo, en Egipto y que se conoce en las culturas antiguas. Si tú posees el semen de una persona, posees su alma. Igual que en estos momentos, por ejemplo, existe la magia, es magia simpática, la magia de la imagen. Si tú tienes la foto de una persona, puedes hacerle actos de magia contra ella. Por ejemplo, en el islamismo tú no puedes sacar fotos de personas porque te montan un escándalo tremendo porque puedes hacerles lo que se conoce como ritos de vudú. También ocurre en la ciudad santa de Benares, en la India, ¿no? No te permiten hacer fotos en toda la zona donde están los túmulos quemándose los cadáveres. Las cremaciones. ¿No? Lo permite. Y tras esta explicación sobre la sexualidad masculina, la sexualidad femenina, ¿cómo se utilizan los símbolos? ¿De qué protege? ¿Cómo se combina con otros ejemplos? Mira, ahí tenemos precisamente un macho cabrío que pasará luego en la cultura occidental como símbolo del demonio, es el diablo del Shabbat, él siempre se ha representado, además tiene cuernos, ¿os acordáis que el demonio siempre se le describe como un macho cabrío? Además tenías tú, Maite, la descripción. Os voy a hacer una descripción del diablo que dieron unas brujas de North Berwick, supongo que sería aproximadamente siglo XIV, siglo XV, cuando empezó la desagradable caza de brujas donde murieron tantísimas mujeres, además, que fueron muchas mujeres las que murieron. Las autoras de ese texto que nos va a leer murieron en la hoguera, como mujeres. Sí, sí, seguramente. No lo especifica el autor, pero yo creo que estas cayeron. Bien, quizá la mejor descripción del diablo sea la que dieron las brujas de North Berwick, dice el autor. Una de las cuales dijo, el diablo surgía de repente en el púlpito como un hombre muy negro, con una barba negra que le sobresalía como la de un macho cabrío, y una nariz alta que le bajaba afilada como el pico de un halcón con un largo adminículo, y pone entre paréntesis, rabo. Otra bruja de North Berwick describió a su director así, el diablo hacía venir a toda la compañía a besarle el culo, con perdón, que decían lo tenía frío como el hielo, su cuerpo, era duro como el hierro, según creían los que le tocaban, su rostro era terrible, su nariz era como el pico de un águila, con grandes ojos llameantes, sus manos y piernas eran peludas. Fijaros el tema de las patas caprinas que tiene el dios Pan, ¿no? Con garras en las manos y pies como de grifón y hablaba con voz cavernosa. Vale. Estas eran las descripciones que hacían las brujas torturadas en la Edad Media, ¿no? Sí, era una reflexión que le voy a hacer, que para arrancar esa confesión o esa descripción hace falta algo, ¿no?
Una cosa curiosísima, porque ahí hablas de... era un ser de color negro. Curiosamente, las divinidades de la fertilidad, tanto Min, que es itifálico, como Osiris, que también suplanta esta divinidad, son negras. Pero por una cosa muy concreta, en Egipto, el negro o la tierra negra significa la fertilidad. Es lo que se encuentra, es el valle, es la tierra que da de comer a los egipcios. Entonces, por eso tiene esa connotación de que es negro. El macho cabrío es el primer animal, la primera figura con parte animal que surge. Habíamos hablado del sexo con animales. ¿Cómo es este tema? Que si de salida pues puede producir una cierta impresión, pero sí, ustedes son los expertos. Sí, es muy curioso el tema del bestialismo, porque te lo encuentras representado. Te lo encuentras representado, por ejemplo, en la cultura griega. Es decir, encuentras, por ejemplo, el mito de Leda. Bueno, empezaré por Júpiter. Júpiter era un señor un poco ligón, el dios supremo del panteón griego. Entonces, tomaba formas de animales para seducir a sus diferentes amantes. Y uno de los más originales es, por ejemplo, el de Leda, que hace el amor con Júpiter en forma de cisne. Ella pone dos huevos, de estos huevos nacen Castor y Pollux y Helena y su hermana, es decir, la famosa Helena de Troya, ¿no? Y, por ejemplo, también te encuentras pruebas... Perdón, el rapto de Europa también, ¿no? Claro. Que también adopta... Claro, su correspondiente forma animal, el señor Zeus. La esposa del Minotauro nace, precisamente estamos viendo aquí un acto de bestialismo. Ajá. Es un señor con un burro y luego... ¿Pero es un hombre ya con aspecto de... con rostro de león quizá? No, es la barba. Es una barba. Representación en un vaso griego, la que una mujer que según la mitología tiene relaciones sexuales con un toro, es la madre de Minotauro, que es la mujer de Minos, Pasifae. Se enamora locamente de un toro y se hace construir por un carpintero del palacio de Creta, de Minos, una forma de vaca. Ella se mete dentro de vaca para que el toro la monte, porque está locamente enamorada del toro. Entonces, luego tiene un hijo que es precisamente cabra. Claro. Tiene un hijo que es el Minotauro. Ahí tenemos una figura que está muy prohibida en lo que se conoce el museo, se conocía como el Museo Secreto ahí la de Pompeya. A ver ahora. A mí me hace mucha gracia la pobre carita que tiene la cabra y el fauno, y ha estado prohibida en el Museo Secreto de Nápoles, porque todo esto se encontró en Pompeya. Sabéis que Pompeya fue tapada por las cenizas de la erupción del volcán. Entonces se encontró todas estas figuras, ¿no? Entonces, claro, fue un escándalo tal que no se mostraba al público y hay un museo secreto. Las relaciones sexuales que se plantean en estos casos y que describen y que ustedes han estudiado, ¿tienen algún espacio concreto, tienen algún lugar o varía el suelo, el agua? Bueno, la sexualidad está muy relacionada, digamos, en estos cultos antiguos, con el agua como transmisora de la sexualidad, como decía también Óscar, con el semen, con todos esos líquidos, digamos, que emergen del cuerpo, porque nosotros mismos somos agua dentro del feto materno, somos peces, ¿no?, el feto. Y luego es muy curioso, y no sé si vosotros, bueno, lo conocéis exactamente igual que yo, que se adquiere la fertilidad y la fecundidad por medio del agua. Y hay un rito que es muy famoso en España, que es el de la lanzada, que es el de tomar las olas en la mañana de San Juan, en el cual las mujeres que quieren ser madres, no pueden tener hijos, pues acuden a bañarse en el mar, a tomar esas nueve olas para quedarse embarazadas. Y hay muchas fuentes que yo hice un trabajo, uno de mis primeros trabajos de investigación, yo me preguntaba por qué, es decir, por el hecho de ir a beber agua de una fuente determinada, una mujer, aunque luego realice el acto sexual con el mismo señor y el mismo marido y de la misma forma, por beber un agua determinada no tiene por qué quedarse embarazada. Y entonces descubrí en un manual de hidrología de que esas aguas estaban especialmente indicadas para los procesos del aparato genital de génito urinario femenino. Es decir, que a lo mejor
esas aguas, que no me acuerdo ahora mismo si eran bicarbonatadas, sódicas o algo por el estilo, a lo mejor producían un efecto curativo en alguna enfermedad femenina que permitía la concepción. ¿Hay ritos similares en culturas? El agua es tan importante como que el inicio de todo del universo se produce en las aguas primordiales, en el Nun, en algunas cosmogonías egipcias, y la verdad es que el agua es un elemento fundamental. De hecho, en los templos pues tienes la zona del lago sagrado donde se hacían las libaciones. Los sacerdotes se volvían puros, el wap, a través de libaciones con agua, o sea que era el disolvente universal, el que limpiaba realmente de cuerpo y alma. En cualquier caso, yo quisiera abundar respecto a lo que acabas de decir, ¿no? A lo mejor también había un tema de sugestión. Es decir, tú a una persona le dices que haciendo determinados ritos puede obtener determinados beneficios y la propia mente es poderosísima, claro, y llega realmente a conseguir aquello que está internamente deseando. Yo conozco a una señora muy cercana a mí, en el tiempo y en el espacio, que concibió porque fue a Jerez de la Frontera a beber un agua de una fuente determinada. Uh-huh. Y fue mi madre. Bueno, una explicación en cualquier... Después de 14 años infructuosos de buscarme, ya, le dijeron, pues vente a Jerez, que hay una fuente mágica. Ya, su gestión. No hay duda de que conoce la experiencia de primera mano. ¿Algún otro ejemplo o algún otro caso que merezca la pena recordar o que ustedes han encontrado en el estudio sobre las culturas antiguas y cómo se asocian estos fenómenos? Bueno, yo creo que lo más bonito que conozco, que no es mi tema de investigación, es lo que cuenta Maite del tantrismo, que es una preciosidad. Es decir, lo que es precisamente la unión y la consecución de la inmortalidad por la unión de los dos sexos. Es el tema de la androginia primitiva, es algo que llama mucho la atención y que hace unos años, en un congreso sobre la fertilidad en el mundo mediterráneo, le costó algunas bromas a María Gimbutas. María Gimbutas fue la primera mujer que se atrevió a hablar de la androginia de la gran diosa madre primitiva, y decía que el falo del toro de Çatalhöyük era la vagina de la diosa madre. Las carcajadas en el congreso fueron muy divertidas, intentaron ridiculizar a María, que es ya muerto desgraciadamente, era una gran mujer, pero el tiempo le está dando la razón, no porque la diosa madre fuese femenina y masculina, sino que al final lo que se está descubriendo, o a la conclusión a la que se está llegando, es que no se puede hablar de sexo femenino, sexo masculino en los dioses. Las divinidades no son ni femeninas ni masculinas, son una energía pura, y unas veces son femeninas y otras veces son masculinas. Y yo he hablado hace poco con Óscar porque me encontré, me parece que era Sekhmet, con falo. Sekhmet, sí, es una diosa leona. Sí. Y digo, ¿qué hace esta señora con esto aquí? Total, más con la típica pose del dios Min, que es totalmente de fertilidad, de masculino, además que en sus representaciones más antiguas se encuentra, es una figura humana, de pie, erecta, con su mano izquierda sujetando un gran pene. Lo que pasa es que es un pene que se podía poner o quitar. Entonces, parece que eso también podía ser indicativo de que se llevaba en procesión, o sea, que era adorado. Pero sí, curiosamente, sí, algunas divinidades femeninas adoptan el miembro masculino para su representación. Claro. Y luego, bueno, por ejemplo, en Grecia existen las faloforias, es decir, se paseaba un gran pene en procesión y era el culto a la fertilidad. Y hay una cosa que no quiero que se me olvide deciros, porque todo el mundo, supongo que sabéis lo que es una orgía. Más o menos. Más o menos. Pues no tiene nada que ver con lo que estáis pensando. Una orgía es una serie de objetos sagrados. Es decir, en los cultos de Deméter y de Core, que evidentemente eran unos ritos de iniciación a la sexualidad en el mundo griego, y ahora creo que me gustaría que hablásemos todo de lo que son las iniciaciones sexuales, pues se mostraban unos objetos determinados, unas veces en forma de serpiente y también en forma de órganos sexuales. Y se mostraban las orgías. Esto es lo que eran, lo que es la orgía. Los objetos que se mostraban en estos ritos, que no se puede saber cuáles son porque estaba prohibido con la muerte el revelarlos. Son ritos totalmente secretos.
¿Qué es lo que pasa? Que como estos ritos en época ya cristiana se celebraban con nocturnidad y alevosía y encima llevaban la connotación peyorativa de que llevaban consigo ritos sexuales, los cristianos, entre ellos Tertuliano, denominan orgía a estos ritos sexuales que son simplemente los ritos antiguos de la fertilidad. En una época más moderna la palabra se ha asociado a los ritos de brujas, a las reuniones de brujas en no sé, de plenilunio, supongo. Sí, claro. Donde efectivamente pues, había una gran fiesta, claro. Danzaban alrededor del macho cabrío, como antes comentaban las brujas que vimos, besaban las posaderas del demonio, y bueno, pues todo ello acababa, claro, eran viejos, sexuales comunales, viejas creencias de cultos antiguos que dicen que seguían perviviendo, del culto, ¿no? Diana. Efectivamente, podría ser. Tenemos un claro ejemplo de orgía, por ejemplo, en la película de Salomé, no, de la Reina de Saba, en la que Jules Verne participa de una orgía o está presente en una orgía, con lo cual pues se gana la desgracia y la destrucción, claro, del templo de Y que nada menos que son los cultos a la Astarte fenicia. Efectivamente. Es decir, eran cultos de fertilidad, no era la connotación peyorativa que se le quieren dar. Estaban reuniendo, estaban rindiendo culto a la diosa. Que en cualquier caso también hay una conexión. Eso es una idea que lanzo, no es algo que yo haya investigado, pero algo que lanzo. Tiene conexión con la muerte, con los ritos del, hombre, claro, del mundo subterráneo totalmente, claro, y con los dioses tónicos, ¿no? Los, claro, dioses subterráneos es de la, que, de la por tierra. Medio del acto sexual se está renovando el acto creación de la creación y se está venciendo la muerte. Efectivamente. ¿Qué son los dioses tónicos? Son los dioses subterráneos, los dioses, en definitiva, que están en el mundo subterráneo. Los dioses, es que mira, la madre tierra es la madre que da luz, pero que cuando mueres te recibe en su seno. Eso es. Y de la cual tú vuelves a resucitar, es lo que en definitiva es un poco los dioses de la muerte. Se llaman los cultos mistéricos. Efectivamente. Y pero que en los ciclos osiríacos, ajá, por ejemplo, Osiris es desmembrado por su hermano Set, es asesinado, troceado en 14 partes, más o menos, y curiosamente desaparece el pene, que es enterrado en Oxirrincos y que es devorado por los peces de Oxirrincos. Entonces, curiosamente, muerto Osiris fecunda a Isis a través o bien de la sangre que derrama o bien a través del semen o la saliva, que volvemos otra vez a la confusión o la no aclaración que hacen los egipcios sobre ese término de semen, saliva o líquido que genera vida, nada más. Y luego es muy bonito precisamente que se ven representaciones de las espigas de trigo saliendo de la momia de Osiris. Es decir, que Osiris muere como el grano, se deshace en la tierra y tiene que morir para dar la vida. Yeah. Con lo cual estamos en el ciclo, de siempre, es un ciclo de la vida y de la muerte. Con lo que dirían los orientales, ¿no? En el hinduismo y en el budismo se hablaría de la rueda samsárica, ¿no? Es una rueda interminable, infinita, eterna, donde está permanentemente el sujeto viviendo una serie de experiencias, nace, muere, vuelve a nacer, vuelve a morir, etc., en un ciclo, digamos, que no tiene ni principio ni fin. ¿Y se puede huir de esa rueda? Dicen que sí, pero yo no lo sé. Es como el carrusel, ¿no? El mundo feliz. Creo que sí, cuando se obtiene la budeidad, quiere decir, cuando la persona ha quemado, la palabra quemar entre comillas, digamos que ha creado el equilibrio en sí misma, y ya no tiene ni mucho ni poco, ha creado el término medio. Y cuando la persona ha llegado a la budeidad, al estado de conciencia búdico, porque Buda significa un estado de la mente, el estado absoluto, ¿no? De la mente, ¿no? En el tantrismo decíamos, cuando se llegaba a la unión de los opuestos. En el tantrismo, ¿no? Cuando Shakti, la diosa Shakti y su consorte masculino, que es justamente con lo que hay que jugar cuando se hace tantrismo, no con tu pareja, sino intentar identificarte con las deidades, que son realmente los elementos que tú tienes, estás manejando. Tienes que volverte dios o diosa. Exactamente, ese es el final de tienes la historia. O sea, convertirte no en la deidad. Exactamente. Tienes que convertirte en la deidad. Incluso en el budismo, hay un tantra búdico y hay un tantra hindú. Pues en el budismo lo que se hace es imaginarte, visualizar las deidades e intentas identificarte con ellas para desaparecer en la vacuidad, la deidad y tú. Yeah. Complicado. Y entonces te conviertes en esa divinidad. O en la vacuidad en el caso del budismo. Okay. Desapareces. Por medio del acto sexual. Okay. No tiene nada que ver con ese sentido obsceno peyorativo que tenemos en nuestra sociedad. En el budismo no se utiliza el coito.
El budismo es todo a base de visualización. El Vajrayana tiene unas técnicas muy concretas y no se suele utilizar el coito para producirse este tipo de estados, pero sí las escuelas que han practicado los saktis, que han practicado pues, ritos tántricos en el shivaísmo, ¿no? Eso sí suelen utilizar, esa corriente de pensamiento sí lo utiliza. Sí, a mí eso es lo que me llamaba la atención y no sé si he comprendido bien lo que usted explicaba. Para muchos ciudadanos, bueno, pues un acto sexual es un acto sexual y creo que casi todo el mundo entiende lo mismo por eso. Y para ustedes, por lo que cuentan, o para las religiones que ustedes, o los cultos que ustedes han estudiado, es una forma de muchas cosas más, ¿no? Hay que tener en cuenta la finalidad del acto. Es que normalmente ahora es el acto como algo lúdico, como algo para sentirte bien, sin embargo, o en la antigüedad... Como o como algo obsceno, pecaminoso y irreprobable, vamos, claro. Que no se puede manifestar públicamente, ¿no? Y sin embargo, en la antigüedad, ¿no? Tenía una finalidad muy concreta que era seguir los ciclos y era algo sagrado y no podía dar confusión a tomarlo a chanzón. No, además, ni broma, se hacía el acto sexual en público y es muy curioso porque, por ejemplo, en Roma... En los templos, en la calle, en las tabernas, en cualquier sitio, llegaba un señor, levantaba las palmas de una señora, pues como el que se comía o se bebía un vaso de agua. Ya. Pero también existía la prostitución, o sea, yo no estoy negando de que haya un sentido obsceno, o sea, no todo, todos estos actos sexuales eran maravillosamente geniales y maravillosamente... Ahí tenemos otra imagen. Claro, esta es otra imagen preciosa. También de Pompeya, en la cual tenemos un ser también medio caprino con un enorme falo total y absolutamente apotropaico. Perdón, apotropaico, la palabra... protector. Ya. Es decir, está puesto en un sitio para proteger. Aquí tenemos también un falo que se encuentra en una calle de Pompeya, es una diapositiva que yo saqué, que como sé, y me hace mucha gracia porque los guías normalmente te dicen, está señalando para el prostíbulo. Pues no, no está señalando para el prostíbulo. Es un falo que está en el suelo y es un falo protector. Está protegiendo a las personas que lo pisan y sobre todo a los carros y a las caballerías. Antes de volver a ese tema, en la actualidad, los llamadores de muchas casas rurales, con esas piezas de hierro con las que, o de metal con las que se golpea en las puertas y que pues, todo el mundo ha visto alguna vez, ¿son símbolos fálicos o solamente lo parecen? Hombre, todo lo que es un pilar no tiene por qué ser fálico. Porque yo no me acuerdo que hablábamos del pilar Benben, ¿no? Sí, la piedra Benben que... Ahí tienen una cosa que no... Ese es otro, es una preciosidad. Que se lo está pesando, ¿no? En ese que usted llama una preciosidad, no... Se está pesando el falo, es decir, tiene no una balanza, ¿no?, en la mano y ese está en la casa de los Betty en Pompeya y está entrando, según entras por la puerta, en la parte derecha. Los que conozcan Pompeya lo saben perfectamente. Y como decían, no es el retrato del dueño de la casa que está haciendo propaganda, es un signo que está protegiendo a los habitantes de esa casa. En cualquier caso, y ahí, a la cena de la misma casa de los Betty, hay otra escultura de mármol con un enorme falo. Hay faquires, porque no son yoguis. Los yoguis van por otros derroteros, ¿no? Más bien los derroteros de la superación, de la meditación. Pero los faquires pues, hacen todo tipo de prodigios. Yo he visto alguna película de estas de propaganda donde con su falo levanta un peso bastante considerable, ¿no? Es decir, que a veces se utilizan para demostrar pues, sus poderes o sus chidis. Ahí tenemos, de nuevo la imagen de un yogui o de un practicante. Pósters o en las imágenes del yoga, pues esto suele ser una imagen típica del yoga, donde aparecen los chakras, siete chakras, y a partir de esos puntos o chakras que están ahí, se despierta la serpiente, la kundalini, que cuando llega al final del chakra, la persona, el séptimo chakra, la persona ha obtenido el conocimiento total y absoluto. Pero me gustaría... leer dos cosas para ver el aspecto creativo y el aspecto espiritual, entre comillas, la palabra espiritual o sacro, que presenta ese ejercicio, ¿no? El ejercicio de trabajar con la kundalini, de llevarla por una serie de puntos, ¿no? Por ejemplo, en el primer centro, en el primer chakra, el practicante consigue lo siguiente. Por medio de sus prácticas espirituales ha activado este chakra, ha conquistado la cualidad del elemento tierra y no teme ya la muerte del cuerpo.
Al concentrarse y meditar en este chakra alcanza el conocimiento perfecto de la kundalini y con ello el medio para despertarla. Una vez despierta, otorga al yogín el poder de levitación y de dormir. Antes de pasar al siguiente... Este es otro chakra, sí. Este es uno de los chakras. Seguimos, el siguiente chakra. Pues el siguiente chakra, el yogín puede encontrarse... Tiene un nuevo que se corresponde, me parece, al número 2. Al número 2, sí, sí. Me parece que sí, que es el número 2. Alcanza diversos poderes psíquicos, el conocimiento intuitivo, el dominio total de sus sentidos y el conocimiento de las entidades astrales o sutiles. Se extinguen en él el deseo, la cólera, la avidez, la ilusión, el orgullo. Fijaros que esto es un proceso de desidentificación. Es decir, la persona va perdiendo su ego. Al perder la persona el ego, desaparece también con él. Ya, porque en definitiva el ego es el que da consistencia, el ego es el que existe. Nos quedan menos de 5 minutos. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la sexualidad? Yo sé que algo tiene que ver, pero no sé sí, qué. Sí, es el aspecto, digamos, sacro de la sexualidad. Es decir, aquí no se está utilizando esa energía para el propio placer, porque la persona lo que le desaparece a la persona ya es su propio yo. Es decir, al no haber yo, ya no hay un tú, ni tampoco hay una situación de posesión, ni de tenencia, etc. Entonces, efectivamente, es un tema de trascendencia, es decir, llegamos al punto álgido, al punto final, que puede llegar a suponer la expresión de la sexualidad, claro. Es decir, te lo sagrado, lo sacro. El otro, efectivamente. Y consigues desaparece la persona, dualidad. La dualidad. Exacto. El andrógino. Efectivamente. El andrógino primordial, estamos en lo de siempre, con lo cual el hombre es Dios. Efectivamente. Bueno, que no es el hombre, que se identifica con la deidad. Exactamente. Entonces ese yo desaparece y ya eres la deidad. Esto responde, supongo, a la pregunta que les planteaba hace unos minutos de qué es lo que hay en eso que los demás... Un acto sexual es un acto sexual, pero ustedes o las cosas que estudian es algo más, ¿no? Exactamente. Pues tiene muchas vertientes, las que queramos ver en la sexualidad es una energía, como cada uno utilice su energía, la mente también es una energía, es decir, con la mente también se pueden hacer verdaderas atrocidades, no hace falta, no es el sexo. Y se puede hacer el acto sexual con la mente. Y se puede hacer el acto sexual a nivel mental. Y sin tocarse, con los ojos. Bueno, cuéntanoslo. No, no, lo he leído, ¿eh? Una tiene mucha cultura. Me ha faltado tiempo para hacer la pregunta. Pero como ya tenemos una imagen allí, podemos quizá sí, comentarla. Sí, precisamente tenemos una orgía, en el sentido peyorativo de la palabra, pero lo único que es simplemente un momento del culto a Dionisos en el cual aparece esa divinidad de la que hemos estado hablando, que es la que luego pasará a la cultura occidental como diablo. Efectivamente. Sí. Macho cabrío. Ahí lo tenemos. Patrón de las brujas. Uh-huh. Con perdón. Y no me miro a nadie, eso no vale decirlo. Hemos llegado al presente de la sexualidad arrancando desde, desde la antigüedad y han convenido en que se pasó de una mayor libertad o tolerancia a una reducción de esta tolerancia. ¿Qué está en el futuro en esas civilizaciones que seguirán existiendo? ¿Hacia dónde vamos a ir? Muy brevemente, porque estamos en la parte final, nos quedan... Entramos en la ciencia ficción, a lo mejor llegamos al hombre puro, que solamente tiene cerebro, que va a carecer de sexo y que va a terminar haciendo el amor, como yo os decía. Más que puro, yo diría que se va a quedar solo, más que puro, solo. Solo en su egoísmo, solo en sus sentimientos de posesión, etcétera, etcétera. Sí, porque cada día la tendencia es aislarnos en una habitación, el tener, si alguien ha visto recientemente algún programa en el que ya el sexo se hace a través del ordenador, con lo cual es bastante patético, y ya pues la degeneración, deshumanización total, hasta de un acto tan bonito y tan primordial del hombre, pues queda reducido a lo artificial, a lo curioso y al al que tienes un dinero y te lo gastas en un videojuego para tener relaciones sexuales, pero realmente con nadie, tú solo, claro. Con lo cual te quedas totalmente aislado. O sea, es la destrucción de los paraísos artificiales. Es una destrucción del no, propio No, habría yo. Que romper precisamente esta dinámica y volver a ser personas. Uh-huh. Bueno, pues se acabaron ya las relaciones sexuales, las orgías, las relaciones con animales, los amuletos fálicos, las invocaciones a la sexualidad femenina, o al menos por hoy. Porque volveremos con temas similares a este en alguna ocasión. Al menos eso espero, porque estoy seguro que a muchos de nuestros espectadores lo habrán encontrado de especial interés. Gracias a Ana María Vázquez, María Teresa Román y Óscar Muñoz Martín por habernos acompañado y también a todos ustedes por haber querido compartir
este tiempo con nosotros, con la programación educativa de la UNED a través del canal clásico de Televisión Española. Volveremos mañana, será a las 6 de la tarde. Hasta entonces. Thank you.